Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más en las Crónicas de Jess. Hoy estamos en el teatro para ver a Los Estandopados, una comedia muy irreverente al estilo mexicano. Seguramente están ustedes familiarizados con el concepto stand-up. ¿Qué es eso? Bueno, han visto al Whatever Tomorrow, al monólogo de Adal Ramones, en fin. Es un comediante durante una hora, hora y media, haciéndonos reír. Ese es el chiste. Hoy venimos con tres personajes estandopados. Vamos a ver qué tal. Espero se diviertan mucho conmigo. Vamos a entrevistarlos, vamos a ver el evento. Acompáñenme. Tuve una infancia más que pueblerina, rural, o sea, estaba rodeado de bosques y en la escuela pues eran las cosas un poco pues, como rústicas, ¿no? Oye, préstame tu regla, sí, claro, ¿no? Préstame tu compás, sí, por supuesto. Préstame tu resistol, sí, a huevo. ¡Gracias, cabrón! Sí. De hecho, ahora fui con unos amigos de esos viejos días. Y pues uno crece, se refina, no vas a la universidad, ¿no? Sí, claro. Haces tu upgrade. Superarse, muchachos. Y estaba en esta fiesta y siempre como que la música que oyes te dice qué es lo que vas a pedir de tomar, ¿no? Entonces llegué y jazz, ¿no? Y yo, ah, chinga, ya vemos jazz, muy bien, ya, tomo ruco, ¿no? Y le digo, oye, ¿no tienes un vinito, un quesito? Claro que sí, ¿no? ¿Quieres un pinot noir? ¿Un camembert? Y yo, sí, a huevo, güey. Y luego evoluciona la noche y ponen rock de rucos, ¿no? Guns N' Roses. En esta parte del show hay más de 10 risas incrédulas de nervios, es como... ¡Ah! Sí, si te gusta Guns N' Roses ya estás ruco. Si te creen que voy a decir Los Beatles y así porque es lo que pone Universal desde hace 40 años... No, muchachos. Rock de rucos es Guns N' Roses, el Appetite for Destruction es de 1987, tiene más de 25 años. ¡Lo ponen en bodas! Y en versión bossa nova. Maldito seas, disquero visionario, que hiciste una versión bossa nova de mi disco favorito. Bueno, entonces ponen Guns N' Roses y dicen, no mames, sácate las pizzas y las chelas, güey. Sí, a huevo, ¿no? Pero ya cuando avanza la noche y ponen la Sonora Santanera, ¿no? Ya cuando aflora el verdadero, ¿no? Dicen, no mames, ¿no tienes pintura en aerosol, güey? ¿Tienes que grafitear algo, güey? Bueno, pero después de eso, muchachos, hice otro upgrade social. Me vine a vivir al centro de la ciudad, a la colonia Roma, que es un centro de efervescencia cultural desde hace 10 años. Entonces hay comediantes, como su servidor, músicos, artistas, hipsters, ¿no? Terrazas. Bueno, en la Roma el contexto es el siguiente. Una terraza es una banqueta donde comes por 500 pesos por persona. ¿Y un hipster? ¿Sabe lo que es un hipster? Un hipster es cualquier persona entre 18 y 35 años que en pleno 2013 se viste como los de Cachún Cachún Rara. Y cree que es hip. Bueno, entonces me gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba comiendo con mi mamá el otro día ahí en la Roma, en una terraza, y llegó un trío, ¿no? De estos tríos de... Me gusta mucho escuchar tríos porque me acuerdo de mi abuelita. A mi abuela le encantaban los tríos. Siempre fue muy liberal, adelantada a su época. A mi abuelito no le gustaba que le gustaran los tríos. Sí. Porque, ¿no? Ya sabes. Si los hubiera cachado en el trío, hubiera visto los tres haces. Bueno, estábamos comiendo ahí y llegó una de estas señoras que no se bañan y se ponen perfume, sino que se bañan en el perfume, ¿no? Y se sientan junto a tu mesa y la ranchera te sabe a puta así. Y luego prenden un cigarro y transforman tu comida familiar en una casa de citas de los 70 con su mezcla de aromas de perfume de gardenia, zumo de cigarro y amaretto de sarrón. Écheme dos. Sí, bueno, me mudé a vivir ahí cuando empezaba como a trabajar en otras cosas. De... ¿No? ¿Qué pedo? La vida es chistosa. ¿Nunca les ha pasado que vas en el tráfico, atrapado en el tráfico, y adelante una pick-up con gente viajando en la caja? Y se te quedan viendo así. Y no te
quita la mirada de encima, o como, no sabes si están vivos, si están muertos, ya no sabes ni para dónde huir, y te haces pendejo con el radio así, y te bajas. Platica, aunque venga solo así. Lo saluda, despintas huevos, ¡qué pido! Es la cosa más extraña que me ha pasado en la vida. Otra cosa extraña, fíjense si no, vivimos en un país peligroso, una ciudad, en un planeta peligroso, ¿no? Entonces siempre tienes un pendiente por tus seres queridos, la verdad. ¿Y qué pasa, güey, cuando a un ser querido le ocurre una desgracia? Primero, te habla y dice, no, güey, me robaron, que me asaltaron tú. Y lo primero, es decir, no mames, ¿estás bien, güey? No, estoy seguro, no te pegaron, no me pegaron. No te violentaron tus esfínteres, no me violentaron. Y lo segundo, güey, es echarle la culpa así, ¡pendejo! ¿Pues dónde te metes, cabrón? Y el otro, no mames, estaba en mi casa, pendejo, ¿qué haces ahí? ¡Ay, tío! Se metieron a las 3 de la mañana, cabrón. Pero seguro no cerraste bien, o sea, a huevo lo culpas. No, sí cerré bien, ay, es que llegas de pendejo en tu cochezote, ¡claro! Y a huevo lo culpas. Entonces, ¿qué pasa? Que luego el pariente ya no le habla al hermano, güey, cuando le pasa algo. Chocas mocos y le hablas a tu amigo, porque si no, además de chocado, cagado, ¿no? Pero el hermano se entera de que chocaste y te habla, güey, que chocaste. No, pues dice, choqué, le choqué. ¿Por qué no me avisas, güey? Porque me regañas. No, mames, eres mi hermano, güey. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? No, no me pasó nada. ¿Estás seguro? Nada. ¡Pendejo, cómo chocas! ¡Qué la chingada! No mames. Oye, y esta modernidad, ¿no? Fíjate que el otro día estaba pensando que cada vez me parezco más a mi papá, cabrón. Y está de la chingada, porque yo de chavito huía eso, güey. O sea, porque de niño como que es tu héroe. En la adolescencia es el güey más pendejo que conoces. Y luego tenía como costumbres raras que a mí me avergonzaban. Porque, por ejemplo, él ya no tenía pedos en la vida, ya había hecho lo que tenía que hacer. Entonces llegaba cualquier reunión así en la familia, lo que sea, nomás estaba aquí así, ¡ah! Estuvo buenísima la pinche sopa, no mames. Y tú de adolescente te trágame tierra, no mames, güey. ¿Qué le pasa? Y poco a poco, güey, entre más creces, más te pareces a tus jefes. De hecho, mi hermano y yo ya somos idénticos casi. Ahorita, después de tantos años, el que menos se parece a mi papá es mi papá. Y de repente tus amigos te dicen, güey, eres tu papá, cómo hablas y la chingada. Y además yo ya descubrí que también de repente le estoy diciendo, mame, tan rico que se siente. Oh. Y lo que pasa es que cuando vas creciendo, ya vas discutiendo cada vez menos con tu cuerpo, hasta que te gana y te mueres, ¿no? Pero de chico eres como apretadito, eres como que te da penita y pues disimulas, te quiere echar un airecito ahí. Aprietas el culito, ¿no? Para que salga y que no sea muy estruendoso. Pero ya después es bueno, ¿qué me importa? Me vale pito a la sociedad. Entonces ya vas caminando, sientes la necesidad, el gas. Y en lugar de apretar, al contrario, ojalá me nalga. Buenas noches y muchas gracias por seguir en Estandopados. Queda con ustedes el segundo de los socios Estandopados. Un enorme comediante que realmente llena el escenario. Pero no por su talento, sino por su tamaño. Un fuertísimo aplauso para el gran, el enorme, el único, el inigualable Jürgen. También hacemos comedia de la forma como nos educan, ¿no? Por ejemplo, yo digo que nosotros, los que somos más o menos de esta onda, de esta generación, somos la generación X, pero X así de X, ¿no? Porque cuando éramos niños, nadie nos pelaba, era como, ah, no, eres niño, no sabes. No sabes. O sea, eres pendejo, pues. O sea, nos trataban como pendejitos, ¿no? Es decir, yo quiero ver eso, no sabes, ¿no? No, yo quiero comer eso, tampoco, no sabes, no, pues, ¿qué haces ahí, no? Porque cuando tú le decías a tu mamá, dígame si no, mamá, el hígado encebollado no me gusta, ¿qué te respondía? ¡Doble hasta que te guste, cabrón! Y no te paras de ahí. Si lo recogitas, te lo vuelves a... Como vaca, cabrón, te lo chingas. Pero los papás eran peor, güey, porque los papás ya son papás y dicen, ¡ay, niño, tú no sabes! Y un día llegaba y decía, ¡eh, vámonos de vacaciones, mijo!
Y tú, sí, claro, vamos al bosque y las ardillitas. No, no, no sabes, no. Bosque no, playa. Pero a mí no me gusta, sí te gusta, cabrón, playa. Y te va a una playa bien gacha, así, con un pinche mar horrible y una alberca toda fea, llena todavía de hojas. ¿Cómo nos enseñaban a nadar en esa época, no? ¡Ire, mijo! ¡Ahí está el agua! ¡Para que nade, ire! ¿Y tú me decías? ¡No, pa! ¡Yo no sé nadar! ¡Ándale, mijo! ¡Nade! ¡No, padre! ¡Todo nada! ¡No, chique! ¡No, yo no sé nadar! ¡Ah, no sabe nadar! ¡No! Pues ya sabe, cabrón. Y te aventaban, güey. Llegaba así y llevaba a la mamá y decía, ¡se moja! Y el papá, ¡no! Tiene huevos. ¿Pero está hasta el fondo? ¡No! Está haciendo busitos. Y después de un ratito se daba cuenta que estabas hasta el fondo y te sacaba de las greñas. Así de las greñas y salías con los mocos de agua aquí así, asustadísimo, temblando, así de, ¡ay, no mames! ¡Casi me muero, Dios mío! ¡No, no se metió aquí! ¡Julio, se metió de abajo! ¡Vi la luz, güey! ¿Qué te decía tu papá? ¡Pendejo, casi te ahogas! Y entonces, me sacaron de onda ya, ¡no me celebren! ¿Qué seguía? Pues ya la chingada del cajero. No. Gracias. Qué chingón. Además, estoy bien contento porque este ha sido un año bien especial para mí. Fundamos Estandopados apenas en julio, en agosto fue la primera función. Ha sido una aventura increíble, de verdad, ha sido poca madre. Hemos hecho muchas cosas como muy especiales, ¿no? Y pues eventualmente ya llegó el punto en que renuncié, en enero renuncié a mi trabajo, 15 años de trabajo en la industria financiera, renuncié para dedicarme 100% a la comedia y estoy aquí parado y gracias a ustedes vale la pena, de verdad, qué chingón. Gracias. Ha sido una belleza, de verdad. Y no fue fácil la decisión, ¿eh? Mi jefe, que es un güey profundo, chingón, un güey así filósofo, o sea, una cosa de verdad, un güey avanzado. Ah, no, es mi ex jefe, un pendejo. No, él me decía, no, espérate, no renuncies todavía, piénsalo bien, no tomes una decisión así drástica, mira, te ofrezco más dinero, quédate más tiempo, si quieres te liquido mejor después, no sé qué. Pero no me contestes todavía. Consúltalo con la almohada, ¿no? Qué mamada de frase, o sea, qué pedo. Oye, fíjate que... no sé qué hacer, a ver qué opinas, ¿no? Obviamente le tienes que hablar así, ¿no? Porque no le puedes hablar de frente así. No, porque, ¿qué pedo? No, me estoy asfixiando, ¿no? No le puedes hablar de espalda, sería una grosería, así de, oh, ya tengo un pedo, ¿no? Porque sería como si yo estuviera con ustedes así de, oigan, fíjense que, ¿no? Boxarían la vista, pero qué grosería, ¿sí? No la puedes sentar en una silla y tú en otra, ¿no? Porque así de, oye, fíjate que estoy a punto de tomar la decisión más importante de mi vida y... realmente creo que tu decisión, tu comentario va a ser fundamental para mi decisión y... o sea, ¿sí me estás poniendo atención? Y la otra así de... Y ya, finalmente tomé la decisión de renunciar y no fue fácil, la verdad. Pero fue una cosa que tomé, esa decisión la tomé porque me gusta seguir los pasos de mis ídolos, ¿no? De mis más grandes ídolos. Digo, uno de ellos era Jerry Seinfeld. Que tu más grande ídolo sea ese güey, pues no habla de que seas una persona demasiado profunda, pero es billonario, ¿no? Entonces ahí está chido. Y entonces y otro de mis más grandes ídolos me dio el mensaje clave. O sea, la clave cuando dije, ya la chingada, tiene razón este güey, este señorón, voy a renunciar, fue un hombre que de verdad admiro muchísimo. Es y él da este mensaje, ¿no? Es un hombre que ha cumplido sus sueños durante muchos años, años y años de cumplir sus sueños hasta las últimas consecuencias. Es un hombre que quizá lo conozcan, él se llama Javier López Chabelo. No sé si lo ubiquen. Bueno, no, es que creen que es broma, pero yo de verdad admiro muchísimo a Chabelo, en serio. Y en mi familia lo hemos admirado por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y él canta una canción muy bonita para toda la familia mexicana. No, en serio, el mensaje este está en una canción que dice más o menos así. Que por cierto, no les encanta eso cuando los cantantes dicen así. Les voy a cantar una canción que dice más o menos así. Entonces, ¿no te la aprendiste bien, pendejo? No mames. Estoy en tu concierto, güey. Pagué mi boleto completo, ¿no? Como estos culeros, 2x1 y cortesía, la mayoría.
Digo, por eso yo me puedo dar el lujo de equivocarme y sacarme de onda por Marilyn y así. Bueno, y entonces, la canción, ya en serio, la canción de Chabelo dice realmente así. Dice: vale la pena vivir, vale la pena vivir. Y mames, ¿cómo se lo ha tomado en serio el güey? Admirable, cabrón, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, a la chingada, ¿no? Y luego renuncio y mi mamá adivina, porque las mamás, ¿cómo son? Son lo máximo. Siempre creen que su hijo es el mejor hijo que se puede tener en el mundo entero, ¿no? Mi mamá es la única que no se equivoca. Que ustedes es muy chingón, ¿no? Su mamá muy orgullosa de ustedes, cabrón. Bueno, entonces, mi mamá, como yo trabajaba en el medio financiero desde muy joven, pues ella estaba muy orgullosa y decía así que no, mi hijo es muy, muy trabajador y es un exitoso y gana mucho dinero. Y le hablaba a sus hermanas así de que, ay, gana mucho dinero mi hijo y que no sé qué. Y yo decía, mamá, ni sabes cuánto gano. Ganas mucho, cállate. Y entonces presumía eso. Y entonces mis tías llegaban con mis primos así de que, tú ahí de huevón, ahí estás de huevón jugando ahí todo el pinche día, jugando en Nintendo y tontería y médica. Güey, tu primo Gonzalo está rifándose en el medio financiero, lo va porque gana mucho dinero y tú ahí de huevón, ponte a trabajar, güey. Pero mami, tengo 6 años. No, en serio, con los de mi edad igual los chingaban. Entonces estos pobres ahí trabajando y chingándole y buscando chamba y siempre atrás de mí, nunca lograron alcanzarme. Digo, son pendejones, la neta. Y pasan los años y renuncio de mi trabajo para dedicarme a esto donde pues no tengo un sueldo fijo, ¿no? Ganaba muy bien, pum, me vine para acá, nada, ¿no? A buscar como ganar dinero con los shows y de repente no ganas nada y todo. Entonces, switch de mi mamá, ¿no? Me habla un primo y me dice, güey, tu mamá no tiene madre, cabrón. Yo, bueno, sí, ¿no? Desafortunadamente nuestra abuela falleció hace ya 5 años. No, me dice, tu mamá no tiene madre, güey, pero ya cambió el switch. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Me dice, le habló a mi mamá y le dijo, no, mi hijo para nada es de esos ambiciosos huecos que están nada más atrás del dinero, ¿no? Él es chingón, él sigue sus sueños, ¿no? Y mis primos, pinches artistas frustrados, jodidísimos, todos contadores, bola de pendejos, X. No, o sea, sí, bola de pendejos, pero no X. No, ya, no, chingón, mi mamá, lo máximo. Pienso, güey, ¿qué tengo que hacer para decepcionarla? No, o sea, no la quiero decepcionar, pero ¿qué tendría que hacer, no? ¿Trabajar en una papelería? Sería lo mismo, así de mi hijo atiende a todos los niños en chinga, una cosa. Lápiz, pum, pluma, va, toma. ¿No? Sí. Distingue cualquier tipo de papel a simple vista. China. Lutre. Bon. James. Gon, platícanos de este proyecto. Para mí este proyecto es algo que un poco traía de toda la vida. Empecé a escribir comedia ya en forma hace como 3, 4 años en formato de internet, ¿no? Un poco como en blog, como en Twitter y esto de manera totalmente informal. Pero fue tal la reacción de la gente por este poder que tienen las redes sociales que empezó a multiplicarse, eventualmente derivó en subirme a un escenario totalmente pues aficionado, ¿no? Totalmente amateur. Y de repente pues eso se empezó a convertir en que pues, sí había ganancias, sí había un prospecto de profesión. Me lo tomé muy en serio, lo empecé a llevar lo más lejos que pude y eventualmente apenas el año pasado, a mediados de 2012, ya me asocié con Mauricio Jalife y Jürgen para crear Estandupados y es esto que vieron hoy, ¿no? Y es algo que para mí es un orgullo y una alegría total, que ya me hizo por fin, me permitió renunciar a mi otra profesión para dedicarme nada más a esto. Oye, háblanos de las giras, están muy en contacto con las personas. Sí, pues bueno, en realidad no tenemos una gira constante, pero de pronto nos vamos a alguna ciudad. Hemos ido a muchos lugares de la República, hemos ido a Guadalajara, a Monterrey, fuimos a Córdoba, a Veracruz, estuvimos una temporada en Querétaro, hemos ido a Puebla, No me acuerdo más lugares en este momento, pero hemos ido por todos lados y estamos más que dispuestos a ir a todos lados, siempre que nos inviten. Y bueno, nosotros procuramos organizar también muchas giras a todos lados. ¿Qué crees que siga para los estandopados, para ti? Yo creo que la comedia de stand-up es la que es importante aquí, a pesar de que para mí Estandopados, que es mi compañía, mi producción, junto con Mauricio y Jürgen, para mí Estandopados es lo más importante. En realidad, lo más importante es que la comedia de stand-up en México sea conocida, sea masiva. Y yo creo que eso es lo que sí, que va a empezar a hacerse, se va a apoderar un poquito de los medios masivos, va a empezar a hacerse más conocida, se va a propagar y de repente pues ya vamos a llegar al punto en que más gente lo va a querer hacer, mucha más gente lo va a conocer y pues van a empezar a buscar a quién lo hace bien, quién lo hace mejor y tal. Y yo espero estar ahí y que los estandopados estemos ahí como uno de los principales. Perfecto, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos enterarnos de la cartelera? En @estandopados en Twitter y el sitio web es estandopados.mx. Todos los viernes y sábados hacemos show aquí en el DF, en el Teatro de la Comedia Gilberto Cantón.
que bueno, ahí en la página estandopados.mx está la información específica. Y también estamos de repente en bares, en el Cuevón, en el Show Center, y de repente pues nos vamos de gira, y toda esa información siempre la anunciamos en arroba estandopados en Twitter, en Facebook también tenemos nuestra página, y en el sitio web que es estandopados.mx, y yo soy arroba goncuriel, y si me siguen reirán mil. ¿Algo más que nos quieras comentar, Gon? No, nada, muchas gracias por la entrevista. Gracias.